cuenta, por ejemplo, la participación del voto. Por ejemplo, en Bolivia el voto es totalmente obligatorio, ¿no? Mientras tanto, en otros países no cuenta como una obligación, sino cuenta como más que todo como un deber más autónomo, ¿no? Entonces, ¿cuánto influye esto en la representación parlamentaria, por ejemplo, en la Bolivia, no solamente actual, sino en la Bolivia donde se comenzó el voto universal? Que, por ejemplo, Mariano Bautista Bonucio lo califica la parte del 52 cuando se hace voto universal como esos votantes iletrados, ¿no? Que solamente era ganado que iba a votar porque no sabía realmente lo que estaba pasando en la política práctica, como se sentía. Por un lado. Por otro lado, ¿no será que el doctor Mayorga presenta esta postura a una respuesta, de cierta manera, de René Zabaleta Mercado con esto de la formación del Estado Nacional como una institución fuerte que hacía énfasis en la parte cultural y que lo recalca y lo remarca incluso de cierta manera Javier Sanginés en el Literatura y el Protesto Social? Por ejemplo, ¿no será una respuesta en decir, a ver un momentito, o sea, no, la cultura es una cosa que realmente hay que estudiarla porque a partir de la emoción uno puede ser altamente manipulado? Entonces, lo que tenemos que reforzar en el sentido popperiano es más bien la institución como razón. La institución es lo que debemos fortalecer como tal, porque la cultura nos puede manipular y puede deshacer absolutamente todo. Cosa que ha pasado, por ejemplo, en Alemania con Hitler y toda la parte propagandística que ha habido, pero la institución no ha fracturado en ese sentido. Entonces, ¿no habrá en ese sentido el doctor Mayorga de dar una respuesta a ese aspecto de René Zabaleta del Estado Nacional y de lo que él llama la cultura de la fragmentación? Quiero contestar la palabra muy brevemente a él, Barroso, en los tres puntos que él ha mencionado. Primero, el personal es más fácil de comprender. Mayorga trabajó muchos años en el Cuarto México como las manos derechas de René Zabaleta Mercado. Yo, lo que yo visité una vez, estuve alojado varios meses, debido a la generosa invitación del doctor Mayorga, lo que yo pude notar era una amistad muy estrecha entre ambos. Pero Mayorga siempre me dijo, Zabaleta no es la última palabra. Alguien tiene que pararle el coche. Alguien tiene que escribir algo que por lo menos relativice los puntos de vista zabaletianos. Y evidentemente, estimado público, en una obra de Mayorga posterior, que no la vamos a tomar aquí porque es especializada en asuntos sobre todo sindicales, tiene una obra de 1992 publicada también por el CEMEN, que se llama algo así de la anomia a la democracia, algo así se llama ahora, no me acuerdo el título exacto, que es una crítica sobre todo de la Central Obrera Boliviana y de su accionar, que es interesante metodológicamente porque es como la aplicación de estas teorías a un caso extraordinariamente concreto como es la Central Obrera Boliviana. Y ahí el crítico más duro que yo he encontrado de la actitud política de la Central Obrera Boliviana es evidentemente Mayorga, y es, como dice Rousseau, la contraposición a Zabaleta. En lugar de creer en la centralidad del proletariado minero, en lugar de creer como Marx, que es esa clase social la encargada de llevar adelante la historia, Mayorga refuta todos esos argumentos de Zabaleta. Por eso también las obras de Mayorga son interesantes, porque son, yo reconozco, muy anteriores a la mía, y yo en realidad he adoptado muchos de los argumentos de Mayorga porque me han parecido muy correctos en su crítica a Zabaleta. O sea, lo típico entre seres humanos, una relación de amistad junto con una relación de competencia teórica simultáneamente. El segundo punto, Mayorga como yo hemos vivido en la Alemania inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí pasa lo que usted ha insinuado. El voto está devaluado en Alemania.
En Alemania, por prohibición constitucional, no pueden haber plebiscitos ni referéndums. La única elección que hay popular es la elección al Parlamento. Todas las otras autoridades son elegidas indirectamente. El presidente de la República Federal Alemana es elegido, por ejemplo, por la llamada Asamblea Federal, que se reúne cada 4 años solamente para elegir a esta autoridad que es la máxima, que está por encima de la señora Merkel. Por las dudas, hay un presidente federal en Alemania. Entonces, lo que se ha visto, estimado público, es algo que es algo difícil de entender y sobre todo es muy desagradable para nuestro corazón, los electores que pueden equivocar, como pasó en Alemania de 1930 al 33 y adelante, en Italia. Como los electores se pueden equivocar, entonces hay que construir dentro de la institucionalidad algunos elementos que refrenen la voluntad popular. Es obviamente, como usted lo ha visto, es una devaluación del voto popular. Por eso en Alemania hay un montón de instituciones meritocráticas, por ejemplo los tribunales, el Tribunal Supremo Constitucional, jamás sería elegido por voto popular, estrictamente por méritos de los señores juristas, nada más. Si un jurista tiene muchas publicaciones, es candidato a ser miembro del Tribunal Constitucional, no por enganche político, por méritos académicos. Lo cual a nosotros, miembros de la comunidad académica, nos conviene, estimado público, de que haya un cierto reconocimiento de la meritocracia. Y tercer lugar está la influencia de Popper. En el libro hay un capítulo entero destinado a mostrar las bondades de la teoría popperiana, con una leve crítica, pero en general las bondades de la teoría popperiana. Y el punto esencial es el siguiente. Popper mismo lo ha señalado en una frase. Él ha dicho, la idea central de Platón es quién debe gobernar. Y la respuesta platónica, los intelectuales, porque son los que tienen una preeminencia en el campo del pensamiento, son los que deben gobernar por ser más inteligentes. ¿Aristocracia? Sí, en cambio Popper dijo, ¿cómo deben estar constituidas nuestras instituciones? Él era institucionalista. De modo que un mal gobierno, que es la regla, no cause demasiado daño. Si ustedes se fijan en esta frase, es una frase que condensa toda la teoría popperiana de la sociedad abierta y sus enemigos. Porque la frase está muy bien hecha. Dice, ¿cómo podemos constituir nuestras instituciones para que los malos gobiernos, que son la regla? O sea, él admite que un mal gobierno es lo usual en este mundo, que no son los buenos los que son elegidos, los inteligentes, los más, digamos, hábiles en el mundo intelectual como nosotros, sino que lamentablemente son elegidos los mediocres, los astutos, en una palabra, los políticamente malos. ¿Cómo deben estar nuestras instituciones constituidas para que malos gobiernos, que son la regla, no causen demasiado daño? Quiere decir esto que no hay duda que van a causar daño. Se trata solamente de limitar el daño que producen los gobernantes legítimamente elegidos. Entonces, estimado público, este es un punto de vista claramente anti-utópico, de eso no hay duda alguna. Porque él, Popper y Mayorga, consideran que el mal gobierno es lo usual, que no se puede evitar. Que lo único que podemos hacer, lo único es delimitar el daño que produce. Nada más. Es pues el anti-utopismo total. Pero al mismo tiempo, Popper y Mayorga, en vista de 5.000 años de historia escrita y más o menos documentada sobre cuestiones políticas, ellos consideran que ese elemento antiutópico es lo máximo a lo que puede aspirar el ser humano en la vida. Aquí primero el señor Weiss o luego usted.